El crecimiento de la Ciudad de México, como el de otras ciudades del país, inicia en la primera mitad del siglo XX. En los años 60 y 70, estalla en un fenómeno vertiginoso que las instituciones no logran orientar con una planeación adecuada. Esa gigantesca mancha urbana diluye los signos de urbanidad. El fenómeno desdibuja esos trazos y recorridos donde los habitantes podían reconocerse y experimentar el espacio público como lugar de encuentro y convivencia. Al perderse la comprensión de la trama urbana, se pierde la idea de ciudad clásica que oponía centro y periferia. Se ha perdido por la misma condición metropolitana, teniendo la metrópolis más como un huevo revuelto en contraparte de lo que era una ciudad clásica de centro y periferia, es decir, un huevo estrellado. En esa condición, la arquitectura juega un papel de referentes, de hitos, de pequeños íconos, de focos, de faros, que nos van marcando, nos van pautando la ciudad. A lo largo de su historia, la arquitectura mexicana muestra algunas constantes que recurren desde tiempos prehispánicos hasta la época contemporánea. La primera es la monumentalidad, es decir, el edificio icónico cargado de significado, desde Teotihuacán y el Palacio Nacional hasta la Ciudad Universitaria. También la arquitectura del siglo XXI muestra múltiples ejemplos de obras con esa carga de monumento. La arquitectura no está representando, por ejemplo, cómo funciona, sino lo que significa. La arquitectura, como las otras facetas de la cultura en general, ya de algún modo Octavio Paz lo mencionaba, están mucho más enfocadas a la estética que a la ética. Están mucho más interesadas en representar su carga monumental, su relación con el poder, que en mostrar cómo son, cómo funcionan, para qué sirven. Otra constante en la arquitectura mexicana de todos los tiempos y del siglo XXI es el vacío, ese espacio que genera la arquitectura donde lo que destaca no son sus elementos estructurales y funcionales, sino un vacío acotado por un gran escenario. La arquitectura mexicana tiende a esa escenografía, a esa puesta en escena, y una vez más lo podemos encontrar en la arquitectura prehispánica, en la arquitectura colonial, sin duda en la arquitectura moderna. El gran momento de la arquitectura mexicana estaría a mitad de ese siglo XX, pero también lo podemos encontrar perfectamente en la arquitectura más reciente, en la arquitectura contemporánea. Pensar en la Biblioteca Vasconcelos, que era monumental, decíamos, pero que también es un gran contenedor, es un gran vacío. El tercer aspecto clave es su condición solar. Las culturas mesoamericanas veneraban al sol y esa dimensión pervive tanto en los efectos de luz del barroco como en la obra de Luis Barragán. A diferencia de la arquitectura islámica que busca la sombra o de la arquitectura moderna europea donde la luz existe de forma acotada, en México la condición solar resulta protagónica. El caso de la arquitectura mexicana es clarísimo cómo esos muchas veces grandes agujeros,
las entradas cenitales de luz son determinantes para generar unos espacios ambivalentes entre interior y exterior y en el que la luz natural está siempre presente. El modo de captar la luz en edificios como el MUAC o el Museo Memoria y Tolerancia muestra su papel central a la hora de concebir el espacio. A finales del siglo XX, en México se manifiestan tres corrientes arquitectónicas. Por un lado, aquella liderada por Ricardo Legorreta, que reinterpreta elementos del lenguaje de Barragán con el uso del color y la incorporación de tipologías coloniales como el patio y el arco. Por otro lado, está la arquitectura de Teodoro González de León, Abraham Zabludovsky, Francisco Serrano y otros, donde se manifiesta la masividad del brutalismo iniciado por Le Corbusier. Por último, en los años 80, surge una nueva generación que incorpora un lenguaje internacionalista. Se trata de autores que rehúyen el uso del color y del concreto cincelado, buscando otras expresiones que no responden a una actitud funcional y estructural. En el Centro Nacional de las Artes encontramos desde ese nuevo internacionalismo de la mano de Enrique Norten y Bernardo Gómez Pimienta, de TEN Arquitectos, en el que hacen el gran cascarón para añadirle una piel, un techo metálico a un edificio de vidrio, pero que finalmente está generando las mismas condiciones del gran vacío, el referente monumental, la entrada de luz. El caso de la Escuela de Música de Teodoro González de León, en el que están los temas clásicos de la relación entre arquitectura y música, de ritmo. Y la otra corriente, que sería la que lidera Ricardo Legorreta, con estos edificios objetos, totémicos. Es a partir de estas corrientes que se desarrolla la arquitectura del siglo XXI. En ella encontramos una diversidad de lenguajes y tipologías que conforman un mosaico donde predomina la vocación pública. Varios de los edificios más notables en el campo educativo fueron construidos en la provincia, entre ellos el CEDIM, la Escuela de Diseño con sede en Monterrey. Una arquitectura de factura industrial dictada por un gesto tan contundente como el paisaje que la rodea. Se vincula con la fuerza bruta que uno tiene del paisaje de las montañas de Monterrey. La Facultad de Veterinaria en Tequisquiapan, de Isaac Broyd, también dialoga con el paisaje, tratando de incorporarse como un elemento más. Se trata de unas piezas superpuestas que buscan la complicidad y la tensión con el paisaje en un ejercicio de fuerza y contraste. Para mí era importante que se integrara y que formaran una sola entidad, paisaje y arquitectura. Medio natural y medio artificial. La Escuela de Artes en Oaxaca, de Mauricio Rocha, se aísla de su contexto para construir un imaginario propio, inspirado en la pintura oaxaqueña y en la abstracción prehispánica. Edificios y patios componen un ajedrez de llenos y vacíos, donde la luz y los materiales tienen el protagonismo.
las artes plásticas y sobre todo la pintura en Oaxaca es contundente, y en ese sentido pensar en una arquitectura tectónica, matérica, era también algo que nos venía a la mente. Nacida con vocación de monumento, la Biblioteca Vasconcelos de Alberto Kalach asume su autonomía frente al contexto, a la par que regenera el espacio urbano. Además de resolver su programa, la biblioteca es sobre todo el contenedor de un gran vacío iluminado. No nos cabían los libros, entonces pues pensamos que podía ser el arco maya, ¿no? Y que los libros estuvieran en la parte central del edificio. Posteriormente a eso decidimos colgar del gran marco, colgar la estructura de los libreros. Los marcos que sirven para soportar el edificio generan un espacio donde la luz penetra a través de todas sus fachadas en una secuencia seriada como de edificio industrial. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo de Teodoro González de León, además de un programa de actividades ligadas al arte, genera una plaza pública y reestructura el Centro Cultural de la UNAM. El arte contemporáneo, si tú no lo pones al paso de los estudiantes, no van a ir. ¿Vale? Tienes que ponerlo al paso, que se rocen con el arte. La Plaza del Conjunto Juárez alberga dos torres administrativas y un museo. Diseñada por Legorreta más Legorreta, la plaza dialoga con la Alameda y genera un espacio de convivencia. Decidimos introducir la escala del centro histórico, que son como 12 metros más o menos. Y después remeter las torres. Y realmente no tenemos una explicación racionada, pero acabamos pensando que debían de ser unas torres que respondieran al centro histórico. El Museo Memoria y Tolerancia de Ardite Arquitectos, dedicado a denunciar los genocidios de nuestro tiempo, reinterpreta en su vestíbulo central la idea del gran vacío bañado de luz cenital, en contraste con lo sombrío de su temática. El edificio se expresa con una modernidad, pero respeta una integración contextual histórica. Otros proyectos buscan recuperar el espacio público con distintas tipologías y estrategias. Es el caso del Monumento a la Revolución. Abandonado durante años, su recuperación le confiere una nueva centralidad urbana. Ese gran vacío construye un eje con la Alameda y la calle peatonal Madero hasta desembocar en el Zócalo. El diagnóstico inicial fue: vamos a recuperar en primera instancia, porque la ciudad es enorme y los problemas también son de la misma dimensión, los espacios públicos emblemáticos, que tienen un enorme potencial, que es donde se reúne la mayor parte de la población y que nos generan identidad.
Otro ejemplo de recuperación del espacio público es el Centro Comercial Antara, al norte de Polanco. Una dimensión entre lo privado y lo público que genera un espacio de convivencia. Un centro comercial a cielo abierto, como una calle nueva abocada al comercio. El reto más grande que tuvimos es que no se sintiera esa idea del centro comercial tradicional que vas viendo los pasillos arriba, sino que los pasillos se rompieran y que tuvieras una visión distinta de lo que es el espacio. La Terminal 2 de Francisco Serrano responde a una necesidad inmediata. Su arquitectura recibe al pasajero con un gran círculo abierto que inicia una secuencia de espacios, todos en un solo material, el concreto blanco cincelado. Es un hecho que el vuelo genera tensión y la manera de quitar esa tensión consiste en un espacio que te dé un poco de paz y un espacio que tenga luz natural y ventilación natural, en que tú te sientas que estás en un espacio que no se te está presionando, sino es lo más tranquilo. El mercado de San Benito, en Mérida, de Javier Muñoz y Augusto Quijano, es otro buen ejemplo de cómo una pieza de gran escala contribuye a rescatar un tejido urbano deteriorado. Acá el mercado. Esta es la zona de triple altura, luego hay un escalón y luego hay otro, entonces es como un graderío. Son tres niveles que van en este sentido, pero la luz siempre penetra a lo largo de los tres niveles, ¿no? Porque dividimos para que la luz pase de un nivel a otro hasta abajo. La intención del mercado era hacer un gran huacal, de generar una gran caja aireada, ventilada. Los mejores precios, las mejores marcas, el mejor surtido y la mejor atención en Para Belleza. Visítanos. La estación de bomberos Ave Fénix es el gran contenedor de un vacío flotado. Debajo se estacionan los camiones y arriba se articulan las funciones con vistas al gran escenario. Entonces fue donde pensábamos que esta forma de gota fuera totalmente roja, pero no solo el vidrio es rojo, sino también el domo es totalmente rojo y todos los elementos internos son rojos. Entonces es un poco como meterse dentro de un incendio. Como esto, pues prácticamente fue un bomberazo. Un día nos hablan un jueves y nos dicen el martes entregan, cabrón. O sea, de donde yo esté, en menos de un minuto tengo que estar en el camión, acelerarle y irme, ¿no? Un proyecto privado, pero con vocación pública, es la serie de intervenciones de Javier Sánchez en la Avenida Veracruz de la Colonia Condesa. Varios edificios de vivienda contribuyen a regenerar el tejido urbano. Y en donde se empieza a articular un conjunto urbano, ¿no?
ya un sistema pequeño de piezas que conectan, ¿no? Creo que hacer vivienda es el motor o es el, lo que justifica los proyectos, pero hacer ciudad o aportar conexiones o nuevos recorridos y demás es lo que para mí justifica el hacer la vivienda en esta zona, ¿no? Las obras destacadas enfatizan su condición pública y abierta. Son edificios que aportan algo más que su pura condición de referente icónico o de elemento que enmarca el paisaje. Si bien todos estos ejemplos tienen esa componente monumental que rescatábamos como una constante de la arquitectura mexicana, todos los ejemplos que mostramos son arquitecturas vivas. Son edificios activos, son edificios en buena medida públicos y que están perfectamente activados con la relación del usuario y con una actividad permanente. Estas arquitecturas mexicanas del siglo XXI son espacios para ser vividos. Experiencias antes que objetos, situaciones antes que imágenes, proponen una interacción con el usuario donde la unidad de forma y función busca generar una vivencia integral. Uno de los rasgos que caracterizan a la arquitectura mexicana del siglo XXI es la diversidad. En el mismo tiempo y lugar, encontramos obras de arquitectos de distintas generaciones y de tendencias dispares, tanto en términos formales como contextuales. La selección de arquitecturas que mostramos trata de reflejar uno de los valores que destacan en la arquitectura mexicana contemporánea, que es su diversidad. Es decir, en el mismo tiempo, en los mismos lugares, encontramos obras de arquitectos de distintas generaciones y de tendencias dispares. Y si lo comparamos con la arquitectura, por ejemplo, de Chile, no se da esa diversidad generacional. Está todo concentrado en una última generación. Toda la arquitectura de referencia está capitalizada por una nueva generación. Si lo comparamos con la arquitectura brasileña, en cambio, se da una continuidad estilística, la continuación del modelo moderno de arquitectura, de Niemeyer hasta los más jóvenes, hay un hilo conductor, no hay una diversidad en cuanto al enfoque o a las tendencias que la arquitectura misma tiene. En el caso de México sería un caso insólito en este sentido, que a falta de pérdida de enfoque, a falta de pérdida de unos signos como claros de identidad, todas ellas tienen claramente alguno de estos elementos que mencionábamos de la arquitectura mexicana de todos los tiempos.